Estamos viviendo un tiempo litúrgico importante en nuestra iglesia. Este es el tiempo de la cuaresma, un tiempo en el que nosotros como creyentes nos dedicamos a reflexionar, a meditar, a pensar en Jesús, a mirar nuestra vida. Y es un tiempo también importante para crecer espiritualmente. Por eso es un tiempo en el que nos invita también a abrir el corazón a Jesús. Pero no solamente a Jesús, sino al Padre. El Padre que quiere venir a nosotros por medio de su Hijo, en esa relación de unidad entre el Padre y el Hijo. Una relación de unidad que también quiere tener con cada uno de sus hijos. Por eso en esa relación de unidad debemos en esta cuaresma invitar a Jesús y al Padre que venga a nuestro corazón. En esa relación de comunión, de permanecer unidos a Jesús y al Padre, para que también ellos permanezcan unidos a nosotros en nuestro corazón. Es un tiempo que no debemos dejar de pasar, sino es un tiempo que nosotros debemos de aprovechar. Un tiempo en el que nosotros abrirnos completamente en la plenitud, en la unidad, en el amor. Y en este camino también, en este camino de salvación, irnos de la mano con Jesús y con el Padre. Que en esta cuaresma también podamos crecer espiritualmente, no solamente en nuestras fuerzas mismas, sino también invitando al Padre y a Jesús siempre de la mano. Dios te bendiga.